tenerse que ir y sentir que no volverá, que no volverá, que no volverá, ya, ¿quién no ha sentido el temor de morir, de tenerse que ir y sentir que no volverá, que no volverá, que no volverá, ya, ¿a dónde iré? Es mi pregunta. Mi tormento es tener que irme y dejar tantas cosas inconclusas. No ver crecer a mis dos nenas y que mi esposa me reemplace por alguien que no valga la pena. Tan solo pensar en esto mi alma se envenena. Algún día tendré que irme, lo sé, pero sería una pena que fuera rápido. Por eso le pido a Dios una larga vida para poder guiar aquellas dos vidas, acompañarlas en sus triunfos y derrotas y servirles como escudo para aquellos males que del mundo brotan. Intento escapar de tantas situaciones bélicas por no caer como tanta juventud cae de manera trágica. Sí, amo esta vida, a los míos y a mis sueños. Por eso me obsesiono con mi destino y pido un largo camino. 27 años vividos y he soportado tanto vértigo. Es que en mi adolescencia andaba enceguecido, pero encontré los motivos para querer vivir. Y hoy estoy aquí entre ustedes, mañana quién sabe qué me espera. ¿Entienden? Sí, ¿entienden? ¿Quién no ha sentido el temor de morir, de tenerse que ir y sentir que no volverá, que no volverá, que no volverá, ya? ¿Quién no ha sentido el temor de morir, de tenerse que ir y sentir que no volverá, que no volverá, que no volverá, ya? Tantas imágenes se reposan en mi mente. ¿Será que sentirán mi partida? ¿O por el contrario lo disfrutarían? Darme cuenta de esto después de muerto, creo que no descansaría. Y en aquel lugar lloraría, atormentándome con esto y tan joven aún. Pero quién sabe el día y la hora de la partida. Definitivamente quisiera envejecer, pero solo Dios lo sabe, Él tiene ese poder. Es que quiero ver el resultado de mis pisadas, si quedaron mis huellas marcadas en sus memorias, o se irán tan fácil como ese último suspiro. Como ese último suspiro, no, yo. Tantos momentos de amor, tantos sueños con mi gente compartidos por una sola situación, no podrán volver a ser. Solo queda seguir viviendo, disfrutar cada momento y no guardar ningún sentimiento. Para cuando llegue la hora, se lleven de mí un buen recuerdo. Y adiós lamento, y adiós lamento. Sí, yeah, ese es mi mayor temor. Sí, sí, solo queda seguir viviendo y disfrutar cada momento. ¿Quién no ha sentido el temor de morir, de tenerse que ir y sentir que no volverá, que no volverá, que no volverá, ya? ¿Quién no ha sentido el temor de morir, de tenerse que ir y sentir que no volverá, que no volverá, que no volverá, ya? ¿Quién no ha sentido el temor de morir, de tenerse que ir y sentir que no volverá? Este es mi mayor tormento, sí. Darme que ir y dejar tantas cosas. Mis nenas, mi esposa, mi familia, sí. Y toda aquella gente que quiero, sí. Gracias.